¡Hey! ¿Qué hacen, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Yo acá ando, tranqui. ¿Qué les vengo? ¿Qué video tenemos hoy? Me queda como muy grande esta campera. Estoy muy padre. Deja el mate ahí. ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy? Hoy estaremos viendo un par de cositas que dije que íbamos a hacer, que ya planeaba hace mucho tiempo. Y hoy vamos a grabar, mi setup. Todo lo que es mi setup desde el 2021 hasta el 2024. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero no tenía la mitad de las cosas que yo realmente quería mostrar. Y como ahora las tengo, las voy a mostrar. Así que vamos a hacer las muestras. Bueno, gente, ahí están viendo todo lo que es mi setup. Todo eso es mío. Tengo el mate vacío. Vamos a recargarlo. Así que parece que está medio... parece el río Paraná, pero no, tranqui. ¿Cuál fue mi primer compra? Es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue mi primer compra? Y está acá. Ay, no, yo se caiga todo. Y esta fue la primera de todas. El auricular. Fue de las mejores compras que hice. Y la más, y la que más estaba necesitando en ese momento. Después la segunda fue este Ryzen cualquiera. Este Logitech G502. Cualquiera. Ahí está ese G502. El G203. Muy buen mouse. Lo cambié porque me empezó a hacer doble clic en vez de uno solo. Pero lo tengo ahí. Mouse para juegos. Mouse para juegos. Después vino el mousepad. Después el teclado. Epa, no, vamos a tapar eso porque eso no me patrocinan. Tengo este teclado que actualmente lo estoy usando. Y seguramente estaré poniendo ahí un par de videos mientras estoy hablando de esto. Y en la compu tengo ese MSI. Vamos a hacerlo más épico. Porque siento que si lo hago así, lo hago sin ganas. Me levanto de la silla. Esa silla, vamos a agarrar otra silla. Corta la bocha. Esto es así. Saco esto de acá. ¿Qué fue? Primero estuvo la placa madre. Después vino este hermoso Ryzen. Hermoso Ryzen. El 4600K. Que fue el que usé. Uy. Que fue el que usé hasta que me compré la placa de video y se la rebancó. Y le tengo que cambiar la pasta térmica. Y todavía no lo hice. Y se la está rebancando. Es un muy, muy buen procesador. Para que actualmente en 2024 se la banque. Porque se la banca. Eso es lo bueno. Después. Bueno, estaban las RAMs, todas esas boludeces, que no sé, creo que las tiré, literal, las cosas de RAM y tuve un par de boludeces más. Después, bueno, estaba todo eso, vino el micrófono, creo que primero me compré el micrófono y después el G502. Vino el micrófono, bueno, después la fuente de poder y la RTX. Ahora voy a hacer un par de tomas de cómo es mi compu actualmente. Y bueno, gente, acá están viendo cómo está la compu. Acá está el teclado T-Dagger. Estaré poniendo los precios, posiblemente. Acá está el micrófono. Acá están los auris, que no los cambié y no los pienso cambiar. Uy, se puso bastante oscuro. Miren que es difícil jugar con el brillo. Acá está el Logitech 502 que uso actualmente. Y bueno, acá está el monitor, que es un Dell. Manso fondo. Bastante chill out soy yo. Y bueno, acá está la maquinola. Disculpen esa silla, discúlpenla. Está matadísima. Y bueno, acá está la maquinola. Ahora les voy a poner un par de tomas de la compu. Acá está toda la compu. Tiene un SSD 480, 1 TB. La placa de video, que es hermosa.
el Ryzen 5400G. Y ahí tiene la fuente de poder de 700 watts. Los módulos de RAM son 2 de 8 GB de RAM en dual channel. Y nada más. Eso es todo. Y bueno, esto sería todo lo que tengo para mostrarles hoy, muchachos. Este es todo mi setup, así que no tengo nada más para comentarles ni nada más que decirles. ¿Recomiendo tener una compu gamer en 2024? Sí. ¿Para qué? Para jugar con tus amigos o cosas así. Yo siempre tuve en mente tener una buena compu para poder jugar y hacer contenido. Y como gente como ustedes que me siguen, disfruten de mi contenido. A mí siempre fue un sueño poder tener una buena compu y actualmente lo estoy cumpliendo. Posiblemente me falte mucho todavía por mejorar como creador de contenido, pero creo que estamos yendo por muy buen camino y estoy muy feliz de que ustedes me acompañen en este camino y en esta gran parte a la que yo llamo mi vida de streamer barra youtuber. Soy bastante feliz con todo lo que hago, todo este contenido, haciendo lo que hago. Disfruto mucho lo que hago, amo editar. Por ahí me cuesta editar, porque bueno, soy yo solo, pero me encanta hacerlo por mis propias manos y poder decir, mirá, ese video que la re pegó le hice yo. Soy yo el que está grabando, soy yo el que está en el video, soy yo. Y tipo de cosas así. Y me gusta todo este tipo de contenido, hacerlo yo y todo como os digo. Y me alegro de que ustedes me estén acompañando. Actualmente somos 656 suscriptores y por cada video estamos llegando a los 10 likes y a la meta de views son de entre 40 y 30. Y aunque por muy poco que sea, para mí es un montón. Puede ser que hay 40 personas que al menos vieron mi video y eso hace que el algoritmo de YouTube aumente y haga que más gente me vaya conociendo. Y eso me hace bastante feliz. Y no sé qué más puedo comentarles. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y sin más duda, soy Tomilonga. Y espero que hayan disfrutado de mi setup.